Cuando tenemos la oportunidad y el júbilo de tener con nosotros un joven honesto, trabajador, profesional, no solamente de la comunicación, sino profesional del derecho, que llega aquí ante nosotros con la intención de juramentarse y seguir trabajando por la candidatura de nuestros gloriosos candidatos, encabezados por nuestra extraordinaria presidenta, Karen Magdalena Aristi. Y nuestro honorable, que ya se le puede ir diciendo honorable, mi muchachito querido Onabel Aristi, que también va a desfilar con nosotros. De senador de la República para poder emular y estar al lado de ustedes siempre como lo hizo su padre, don Amable Aristi Campos. Quiero tener muchas palabras con ustedes porque realmente yo me emociono fácil cuando comienzo a hablar en estos temas. Y cuando yo veo a esa juventud que está con nosotros y que quiere participar con nosotros activamente, más de lo que lo ha hecho, porque realmente he tenido la oportunidad de darle seguimiento en todos los barrios prácticamente del municipio de Cuenca, donde ha hecho, lo ha caminado paso a paso, haciendo un trabajo extraordinario y decente y honesto en todo lo que es la población altagraciana. Y en esos momentos él se ha sentido tan identificado con la candidatura de nuestra candidata Karina y de nuestro candidato Onabel, y por ese motivo ha decidido integrarse en nuestro partido 100% y juramentarse en el día de hoy como miembro del Partido Liberal Reformista, donde lo recibimos con un aplauso, con mucho cariño y amor, que tenga la oportunidad de seguir progresando, siendo siempre un hombre de bien, de mucho provecho para beneficio de todos los altagracianos. Con ustedes vamos a ponerle en las manos de Natanael Rodríguez, que va a encargarse de dirigirse a ustedes en estos momentos tan especiales para su vida y para todos nosotros. Gracias a los miembros. Saludos, buenas tardes. De verdad que en el día de hoy es un gran reto para nosotros como joven, como a partir de hoy político. Muchas personas nos preguntaron, ¿tú sabes a lo que tú te quieres meter, a lo que tú te vas a meter? Y yo digo, claro que sí, seguirle sirviendo a mi pueblo. Por eso he tomado esta importante decisión. Y quiero decirle a Karina, a Onabel, que don Amable no solamente era el padre de ellos, sino Amable era el padre de todos los cigüeyanos y de muchos de los dominicanos, que fue el seguro social de este pueblo. Y para mí en el día de hoy es más que un privilegio
poder pertenecer al partido de las oportunidades, el partido de los cigüeñanos, el partido de los altagracianos y el partido de todos los dominicanos. E invito a mis amigos y familia a unirse al Partido Verde, el partido de la Estrella del Sol, al Partido Liberal Reformista. Quiero resaltar también a dos grandes amigos que están en este momento con nosotros, que pertenecen al hermano partido, el PRM. Y yo lo invité, tienen la calidad también que son comunicadores. Y cuando lo invité me dijeron, Natanael, yo voy a estar ahí en primera fila. Castor Ávila, Eusebio Polanco, gracias por estar con nosotros. De igual manera quiero decirle a mis ya compañeros, aspirantes a regidores por este municipio, nosotros venimos a este partido a trabajar y el interés principal de este partido y nuestro también es que Karina, a partir del 18 de febrero del año 2024, sea la próxima alcaldesa de este municipio para tener un ayuntamiento abierto a todo el pueblo. Para que vuelvan las ayudas sociales, para que vuelvan los parques para la niñez. Hay un parque que se criticó bastante la gestión que está ahora, cuando se estaba construyendo, que era el Parque de la Salud. Fue bastante criticado. Y todas las actividades que hace esta gestión de fiesta la hacen en ese parque. Entonces, ¿por qué queremos a Karina? Para que vuelva el desarrollo al municipio de Higüey, para que los higüeyanos sigan siendo bien representados a partir del año 2024. No puedo terminar mis palabras sin mencionar a mi querida madre que se encuentra con nosotros en este momento. Mami, gracias. Y excuso a mi querido padre que por asunto de salud no está con nosotros. Gracias, mis amigos. Gracias, compañeros, que desde que le dije que nosotros teníamos interés en ser regidor por este municipio, me dijeron, Natanael, te vamos a estar acompañando. Y vamos a hacer todo lo posible para que Karina vuelva a la alcaldía, para que vuelvan las oportunidades, para que vuelvan las becas. Y después de febrero viene el mes de mayo. Nosotros vamos a trabajar por el candidato presidencial que elija el partido para que se convierta en el nuevo presidente a partir del 2024. Y de igual manera, tenemos ya un gallo probado. Permítame decirle, como yo le digo, mi chamaquito querido, Onabel Aristi, que será el senador, para que siga el legado de los mamás de Aristi, las ayudas sociales y las obras sociales. Muchas gracias. Aquí, en el nombre de Dios, buenas tardes, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Quiero empezar dándole gracias a la prensa. Gracias a Dios, por supuesto, en primer lugar, y a la prensa. A todos los amigos y amigas que se encuentran aquí. A todos los precandidatos, a regidores. Y sobre todo, y de una manera muy especial, a este nuevo integrante de la familia, que es Natanael Rodríguez, conocido por todos. El partido de la flor del sol, verde, pero con la flor del sol, verde con la flor del sol amarilla, verde con las puertas abiertas de par en par, para que todos puedan participar. Por eso somos el partido de las oportunidades. Quiero hacer una anécdota antes de pasar a juramentar de manera formal a Natanael. Natanael es mi amigo hace mucho tiempo, pero tengo que reconocer que durante estos 3 años, que todos ustedes conocen que fueron 3 años complicados en términos de salud para mi padre, nunca dejó de escribirme. Siempre se comportó como el amigo fiel. Nunca nos abandonó. A veces me escribía y yo me pasaba meses sin responderle, pero yo veía los mensajes. Siempre pendiente de mi padre. Eso hace un amigo. Eso hace un amigo. Por eso lo considero un amigo que era. Me encantó cuando mencionó a sus compañeros candidatos.
cada quien a trabajar con amor, con unidad, con respeto, como nos enseñó nuestro líder y fundador, amable Aristi Castro.